Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a un capítulo más del Gran Chef Famosos. Esta noche, Karina Borrero, José Miguel Argüelles y Brenda Carvalho tendrán una de las eliminaciones más difíciles porque se enfrentarán a una proteína que ha traído conflictos en esta cocina. ¿El jurado será benevolente con cada uno de ellos o destruirán sus sueños dentro de esta cocina con la eliminación? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lo descubriremos en unos instantes! Me siento contenta. Qué bueno, qué alegría. Siento que, aunque hoy alguno de nosotros se va a despedir incluyéndome, siento que he aprendido un montón. Entonces, si hoy se acaba, pues me voy contenta. He aprendido acerca de la amistad, he aprendido acerca de remontar a momentos difíciles y he aprendido de cada uno de los jurados que siempre ha tenido un comentario preciso para mí. Ay, estoy nerviosa. Pero a la vez estoy feliz. Bueno, es el último día. Voy a disfrutar porque de verdad quiero que recuerden mi sazón por toda la vida. Sea diferente o no, no importa, pero que digan qué rico. No me va a dejar de acompañar hasta la final, señores. ¡Hasta la final! El primer plato de esta noche es... ¡Soufflé de zapallos! ¡Buenazo! ¡Soufflé! ¡De zapallos! ¡Qué delicia, señores! ¿Soufflé de zapallo? No tengo idea, así que vamos a ver qué tal. ¿Qué? ¿Soufflé no es un postre? ¿Agarraron nuez moscada? No. No, ¿dónde está la nuez moscada? ¡Uy, vino blanco! ¿Será para el estrés? Ajá. ¿Será para el estrés? Yo decía. ¿Para calmar el estrés o tiene algo que ver con algún plato? Porque en esta receta no hay vino, ¿ah? Pero Brenda sí siento que está sorprendiendo. Brenda es una de las que más está creciendo para mí en la competencia. ¿Cocer zapallo picado es cocer? Cocinar. Ay, yo cocer. La Brenda iba. Ay, Brenda, cocer, hervir. Karina. Dímelo. Por las puras me has hecho ir a traer un zapallo. ¿Por qué? Aquí te traigo tu zapallo. ¿Pues no es una sandía? No, mentira, una broma. Aquí lo tengo. O sea, oye, ¿Yuliño te ha dicho algún truco para la noche eliminación? Bueno, me dijo. Disfruta y lucha hasta tú. Si tú tienes 1%, lúchalo por tu 1%. Bien, bien. Vamos por la teoría de Yuliño. Hay que aferrarse al 1% y darlo todo. Hay que darle con todo. Y voy a dar hoy. ¿Voto sabe aquí yo? Ya, obvio, por supuesto. Ahora podemos hablar en portugués. Vamos porque... a hablar portugués porque hay que practicar. Vota subtítulos en vasos, ¿eh? Atentos que ya se vienen los subtítulos. Tranquilos, no se desesperen. ¿Vos busca más? ¿De qué? ¿De cremi? Cremi. O cremi. O bota más suma clara. Ya, como de verdad que me sorprende que has mejorado muchísimo con el idioma, con la lengua portuguesa. Te felicito. Juntos comer mango. Miembros de tu iglesia. Bendíceme, Señor, con tu espíritu. Bendíceme, Señor, con tu espíritu. Más o menos levanta una mano, más o menos levanta un pie. Ah, está más bonito. Pega la cabeza, pega la puntilla, pega el pezinho. Estuvo a punto de abrir el horno, ¿ustedes vieron eso? Estuvo a punto de abrir el horno. ¿Y qué tiene? Nunca se abre el horno porque se desinfla. No dejes, no abres. No abro. No abrí. Es que esta gente solo sabe bailar, es lo que me pasa. No, está inflado. No queremos ofender a nadie, pero está inflado. ¿Quién está? ¿Veo este alguien que yo? No, allá. No. Hay que decir nombres. ¿Qué ha pasado con mi horno? No sé. No, no vaya a ser que te ha... Una macumba, Javi. Te bajó, oye, la temperatura. Espera, espera, te ayudo. Macumba. Yo. Anda para allá con tu negatividad, para allá, por favor. Déjanos nosotros tranquilos. Agarré la cintura, agarré la boquita y... ¡Crow! Ahora vamos a intentar. Chicos, ¿cómo van los hornos? Ponte. ¿Qué están haciendo? Ponte. No, pensé que me iban a gritar. 1, 2, 3. Pega na cabeça, pega na bundinha, pega no pezinho dele. Pega no queixinho. Vai, na cozinha! Nelita, ¿de dónde me has sacado esos pasos prohibidos? Yo haría una ensalada si fuera ellos. ¿Para acompañar? Claro. No, 2 minutos quedan. Ya hace rato había agarrado mi tomate. No había hecho nada, pero había agarrado mi tomate. Ensalada, no hay tiempo para hacer ensalada. No sé, yo creo que es mejor hacerlo
lo suficiente bien a hacer más y mal. Bien, va la cuenta, señores. Colorín colorado, el tiempo se ha terminado. Y ustedes ya deberían de haber presentado. Si no lo han hecho, buena suerte, porque quedan 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás. Manos atrás, participantes, manos atrás. Se acabó el tiempo. Me parece que la crema de zapallo te ha salido un poco espesa. ¿Espesa? Para hacer una crema de zapallo. Oh, ok, voy a probar. Para hacer un soufflé está muy suelto. ¿Cómo se corta esto? ¿Le hago así el redondito, como las tortas, y porciono o le meto cuchara? ¿Cómo es esto? Creo que le ha faltado un poco más de horno, pero me gusta mucho el sabor. Me gusta la costrita que has logrado y pude notar que tu soufflé se elevó bastante. Me quedo con lo elegante. Cara, tú has sido la última en meter el soufflé al horno, pero efectivamente se puede ver que es esponjoso, como debe ser un soufflé. Yo te sugiero que lo hagas con la cuchara directamente. ¿De frente con la cuchara? Sí, ah, okay. Busca como si fuese un helado cremoso. Y tal vez con ese cuchillito lo bajas al plato. Este soufflé no está como una torta, ¿eh? No. Y además no se usan cucharones para servir estas cosas, ¿eh? Por favor. Producción, una espátula siquiera, ¿no? Bueno, vamos a hacer nuestro esfuerzo para cortarlo bien porque tengo unos nervios, tengo el jurado al frente y les estoy cortando. Ay, no, tengo miedo que no se desarme. Me parece que ha sido muy sensato en servirlo en un molde pequeño, porque eso ha ayudado a que avance la cocción más que tus compañeros. Me ha gustado el sabor. Yo creo que como le has puesto queso para gratinar encima, se siente ese toque saladito, pero que a mí no me molesta. Me parece que levanta el sabor. Y está esponjosito. Has logrado una textura mejor de la que yo esperaba que iban a lograr en general. Te felicito por eso. Muchas gracias. Gana este primer beneficio. Felicitaciones, señores. Vamos, primer beneficio que gano. Bueno, en la griega también gané un beneficio, pero quedé segundo puesto. Hoy día quedé primero de tres. No importa, igual quedé primero. Vamos. Bien, señores, esperemos que no se convierta en el maleficio del beneficio. ¿Qué es el maleficio? El maleficio. ¿Qué? ¿No sabe lo que es el maleficio del beneficio? Yo te puedo explicar. Explíqueselo, participante Borrero, por favor. No explíqueselo conozco, a su cámara. No conozco yo. Mira, yo misma digo que mi boca se haga chicharrón, ¿ya? Para que no te pase. A ver. De las tres veces que he ganado el beneficio, dos veces me dio sentencia. Entonces, el maleficio del beneficio. Yo no creo en esas cosas, Karina. Yo no. Yo soy más creyente de lo positivo, de la actitud.